Buenos días, bienvenidos a otra sesión de nuestro podcast sobre cine japonés actual. Y hoy, en primer lugar, yo soy Daniel Arrieta y estoy con Víctor Okamura. Hoy vamos a hablar de una película titulada Nanimono, que trata un poco de búsqueda de trabajo, que es una cosa que aparece mucho en la sociedad japonesa, especialmente para los estudiantes de último año de carrera, por lo que se les ve poco en clase a estos estudiantes de cuarto, y refleja, bueno, está ambientada más o menos contextualizada en eso, en esa tensión, esa presión que sufren los chicos cuando pasan de un contexto muy, muy protegido que es la universidad y tienen que lanzarse al mundo laboral japonés, ¿no? Desde un punto de vista sociológico es muy, muy interesante, ¿no? Pero vamos a hablar un poco de la película en general. Entonces, Víctor, comienza a hablarnos un poco sobre qué significa el título, ¿no? Porque tiene varias lecturas. Yo cuando la primera vez que lo vi me pareció que era un título que tenía como cierta riqueza de significados. Bueno, aquí tenemos el título, es Nani Mono. Nani significa qué y mono significa persona. Y Nani Mono significa a la vez quién y algo. ¿Quién de quién eres tú? Y alguien de quiero ser alguien. Y o sea, los jóvenes siempre piensan quiénes somos, ¿no? Y a ver si algún día podemos llegar a ser alguien. Y la obra trata sobre este tema. Es curioso que en la sociedad japonesa la identidad de la persona la mayoría de las veces va asociada a la empresa en la que trabajas, sí, o la universidad en la que estudias, ¿no? Tú eres tú en la medida en la que perteneces a un grupo. Y es muy importante tener un trabajo y trabajar para una empresa de prestigio, porque eso te hace ser realmente, te hace ser algo, como dice el título de la película, Nani Mono. Yo la primera vez que vi el título, a mí, sobre todo por los sonidos de Nani Mono, si quitamos el no, es Nanimo. Nanimo significa nada. O sea, es como hasta que no trabajas en una empresa, hasta que no consigues lo que ellos siempre hablan, el Shushoku Katsudo, ellos se abrevia como Shukatsu, la búsqueda de trabajo, hasta que no triunfan y no consiguen el trabajo, son Nanimo. Y después de conseguirlo, ya son Nanimono. Sí, sí, y es muy interesante. A mí la palabra Nanimono me hace recordar un poco la palabra Hidalgo. Hidalgo viene de hijo de algo, ¿no? Y Don Quijote es Hidalgo, pero se siente que es hijo de nada, ¿no? Y quiere ser otra persona, ¿no? También. Y esa película se parece un poco también a Don Quijote. Qué interesante. Hubo una película española de hace unos años, también interesantísima, a mí me encantaba, El Método, y era de Marcelo Piñeiro, creo que es argentino este director. Salía Nayo Ainri, Eduard Fernández, y cómo era una selección de personal, y cómo pues, todos los candidatos en ese proceso de selección luchaban unos contra otros, ¿no? En esta película vemos algunas escenas, realmente no es el tema central de la película, como si lo era en El Método, pero sí aparecen algunas escenas en las que hay una cierta rivalidad, ¿no? Como en la que Rika, la chica que ha vivido en el extranjero, ¿no? Y bueno, habla inglés muy bien y ya tiene muchas experiencias, pues rebate a Takeru, ¿no? Sus explicaciones, ¿no? En una especie de conversación de grupo. Sí. Y bueno, ¿qué hablamos? Lo interesante era que, bueno, lo mejor de esta película es que tiene temas que mejor se puede tratar dentro de las películas, ¿no? El tema de ver, ser visto o verse a sí mismo, ¿no? Y el tema, punto de vista. Y el tema de que todos somos actores y que este mundo es un escenario, ¿no? Y también el tema de un poco Don Quijote, ¿no? De existencialismo, ¿no? ¿Quiénes somos y a ver si conseguimos llegar a ser alguien? Lo que dices del punto de vista, yo también lo pensé mientras veía la película. Aparecen todo lo que son las nuevas redes sociales, porque ellos prácticamente tienen una relación directa entre los cuatro amigos, supuestamente amigos, pero luego al mismo tiempo están siempre con el smartphone, con el teléfono móvil, con el teléfono inteligente, y están con la red de Twitter, con la red social, escribiendo constantemente cosas y viendo los de los demás. Y entonces el personaje de Takuro
él está constantemente mirando lo que los otros personajes con los que está en la habitación a veces acaban de escribir en su Twitter. Entonces es como, desde el punto de vista del personaje, se traslada al punto de vista del otro personaje dentro de la misma escena, ¿no? Es una cosa que esto lo permite el cine de una forma muy, muy directa. Este es Takuto. Y pertenecía en grupo de, ¿cómo dice? Un grupo teatral. De teatro, ¿no? Sí. Pero ya decidió dejar, ¿no? Y él escribía guión y también actuaba. Y ahora él se cree que puede ver bien a los demás, ¿no? Y que se piensa que es buen crítico, ¿no? Pero no se entera de cómo los demás le están viendo, ¿no? Uh-huh. Y este es el punto más importante de esta película, cuando él se da cuenta de cómo les estaban viendo los demás. Uh-huh. Él siempre hablan de que él es capaz de analizarlo todo. Y lo que me comentabas del teatro, esto aparece mucho, el teatro dentro del cine, y dentro de su imaginación la vida real es como un teatro. Uh-huh. Él se ve como si estuviera en un escenario. Sí. Y todos los lugares donde suceden los eventos de la película se ven como desde la sala de donde están los sillones, ¿no? Del teatro. Es eso, el teatro dentro del cine, esa parte es muy interesante. Y bueno, lo que me emociona mucho, ¿no? Es la palabra que dice, bueno, Takeru. Takeru tenía un amigo, ¿no? Y ese amigo también era actor y guionista de ese grupo. Y él decidió dejar el teatro, pero su amigo todavía está en ese mundo, ¿no? Uh-huh. Y está esforzándose mucho. El grupo de teatro era Genji. Sí, Genji era el nombre. Uh-huh. Nombre de su amigo. Uh-huh. Y él dice, ¿no? Le dice a su amigo que mientras esté dentro de la cabeza, que todo es una obra, ¿cómo se dice? Una obra maestra. Una obra maestra, ¿no? Sí. Aunque su amigo está haciendo cada mes una función nueva de crítica, sí, ¿no? Y lo bueno de esta película es que hay gente que solo piensa, ¿no? Como más o menos él en actuar, ¿no? Y hay gente que crea, ¿no? Lo imagina y lo crea. Y el director de esta película también lo imaginó y lo creó, ¿no? Y esta parte es muy bonita, me parece. Esta es la historia de una frustración, de un chico joven, muy inteligente, con muchas capacidades intelectuales, también muy sensible, pero que está frustrado por muchos motivos. El primero, uno de ellos, es que está enamorado de una chica, su compañera de universidad. El nombre de ella era, no recuerdo, Mizuki. Esa chica. Pues él está enamorado de esa chica y ella no le corresponde. Al contrario, la chica está enamorada de nuestro actor, que le vemos en todas las películas, está en todas las películas, el del perro, el pelo como el perro pekinés. ¿Cuál es el nombre de este actor? Sudamasaki. Sudamasaki. Bueno, pues ella está enamorada de él, porque es un chico, es todo lo contrario a Takeru, es un chico muy espontáneo, muy divertido, muy sin grandes complejos ni problemas, y además es cantante en un grupo de rock y es un chaval guapete. Sin embargo, este Takeru es un chaval inteligente, sensible, pero un poco introvertido, tal vez por esa ansia de analizarlo todo. Entonces él está enamorado de esa chica que no le corresponde. Y luego, por otro lado, él realmente se cree que es mejor que los demás, él se siente mejor que los demás, pero aún así, mientras todos sus amigos o los compañeros de ese grupo que organizan, ¿no?, para buscar trabajo, encuentran trabajo, él no. Y entonces él es el único que no ha encontrado trabajo, y es algo que él no llega a entender, ¿no? Pero es precisamente tal vez por esa frustración que él tiene dentro que la proyecta de una manera insana. ¿Te parece a ti? Sí, y también es importante darnos cuenta que este hombre dejó el teatro, ¿no? Uh-huh. Y ahora está en el teatro, que es búsqueda de trabajo, ¿no? Sí. Pero por criticar demasiado a la gente y gastándose el tiempo con eso, a él no le va bien la búsqueda del trabajo, ¿no? Por criticar demasiado. Sí. Y cuando bajó del escenario, empezó a crear un nuevo
Twitter, ¿no? Y allí empieza a criticar y allí la gente le aplaude a veces, ¿no? Uh-huh. Y se puso contento con eso. Uh-huh. Esa es una historia que, bueno, descubrimos al final de la película, que en el fondo tiene una especie de doble personalidad y lo consigue hacer a través de la red social de Twitter, ¿no? Que con ese otro perfil anónimo es en el que empieza a criticar a todo tipo de personas. Tenemos que decir, o sea, el personaje se llama Takuto. Yo ya estaba confundiendo Takeru, que es el nombre del actor, con Takuto. Como actor, a mí me ha impresionado. La forma simplemente en que las miradas, o sea, cómo el tío, cómo este actor muestra los sentimientos solamente con una mirada, también es mérito de la cámara, ¿no? Del director de la cámara, pero cómo lo que está sintiendo, las emociones, el amor que siente, la atracción que siente hacia la chica, sus frustraciones, solamente con las miradas, no necesita hacer nada, los ojos, ¿no? Un tío muy expresivo como actor, a mí me ha encantado. Como personaje en sí, le llegas a coger un poco de asco, o sea, de tanta frustración y tanta mala energía que tiene el tío dentro y la tira hacia los demás, ¿no? Que viene de tal vez un excesivo ego, ¿no? Como personaje te empieza a caer, al principio te gusta, ¿no? Pero luego te empieza a caer mal, ¿no? Sí, y en esta película el tema de la pobre imaginación, ¿no? Los que tienen pobre imaginación se piensa que él es el único que tiene imaginación, ¿no? Que los demás están esforzándose en la guerra de buscar trabajo porque no tienen imaginación, así piensan. Pero no es verdad, ¿no? Todos tenemos imaginación. Y son solo los que no tienen imaginación los que piensan que los demás no tienen imaginación. No tienen, exactamente. Y tiene que ver también por eso, con un exceso de egocentrismo, de pensar que es el centro de todo. ¿Qué me dices del personaje Takayoshi, que era el novio de Rika? Que era un personaje también que se había negado, en principio decía que se negaba a entrar en el juego del Shushokukatsudo, de la búsqueda de empleo, ¿no? Pero al final resulta que también está por allí. Sí. ¿Qué te parece este personaje? Y bueno, Takeru también es persona de poca imaginación, pero ya este es el colmo, ¿no? Ya les critica a la cara viendo a sus amigos que están esforzándose, ¿no? Y este es el que corresponde más a la palabra que mientras tenemos dentro de la cabeza que todo es una obra maestra. Hasta que sale, y entonces ya se pierde la obra maestra. Y nunca quiere sacar, ¿no? Con excusas, y por fin no lo sacan. En el fondo no se trata más que del miedo al fracaso, ¿no? El miedo al fracaso. ¿Qué me dices tú de lo que es? Claro, yo he vivido lo que es la búsqueda de trabajo, la presión esa del japonés de buscar trabajo por terceros, de forma vicaria, de gente que he conocido, japoneses, y los he visto un poco sufrir realmente. Pero tú que eres japonés y has vivido lo de buscar trabajo, no sé si a lo mejor como profesor no ha sido tan duro para ti. No, yo nunca, yo solo entregué mis currículums a las universidades. No fue tan duro, ¿no? Se ve que es durísimo, ¿no? Es que hay gente que entregan 200, 300 currículums a las empresas. Escritos a mano, porque los currículums no se trata de imprimirlos con el ordenador y fotocopiar, no, hay que escribirlos a mano, es uno de los requisitos de las empresas japonesas. Es para, yo creo, ya no solamente para ver tu ortografía y a ver el calígrafo, lo que piensa, no, es para, yo creo, para medir la paciencia que tiene un japonés y la posibilidad de no cometer errores, ¿no? Y es que en la guerra de la búsqueda de trabajo, ¿no? Bueno, los que entran en esa guerra se dan cuenta que no son imprescindibles, ¿no? Es que además, bueno, siendo japoneses, todos tienen el pelo negro y tienen que vestirse de la misma manera. Y todos se parecen del otro, sí, ¿no? Y tienen que decir lo mismo. En este caso aparecen con corbatas distintas, uh-huh. Pero en la mayoría de los casos, cuando los chicos van a buscar trabajo, van exactamente iguales. Traje negro, camisa blanca y corbata oscura también con mata negra. Y realmente, antes he dicho que cuando los estudiantes están en cuarto de carrera, aparecen poco por clase. Y dirás, ¿por qué? Pero bueno, las entrevistas de trabajo, lo que es, hay todo un sector, hay toda una industria detrás de lo que es la selección de personal impresionante, que llega a afectar a la economía de Japón, porque hay muchos estudiantes que, claro, cogen trenes
el Shinkansen, el tren bala, para ir a Tokio a hacer una entrevista, a hacer seminarios. Las empresas organizan seminarios donde hacen una criba ya muy general de los que quieren contratar. Luego hay otras fases, otras fases, otras fases. Hay chicos que están en varios seminarios, distintas fases, y se pueden tirar 6 meses. Y es un proceso muy estresante también, porque pueden recibir una llamada de contratadores, de gente de recursos humanos, pueden recibir llamadas hasta